Entrevistamos a un malagueño muy simpático, se llama Julio y está triunfando porque tiene unos tatuajes sin dolor que, bueno, que todas las chicas jóvenes los llevan ahí en su piernecita, donde quieran, y que luce muy bien para esta fiesta, para estar a tono con esta fiesta de colores, además de los sombreros, etcétera, etcétera. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mujer. Vino de Málaga hoy a la fiesta de los colores, ¿no? Claro, digo. Y yo pensaba que tu tatuaje era auténtico, hecho con máquina. No, estos son de todo que yo hago. Pero qué buenos tatuajes que tiene, ¿eh? Son auténticos, ¿eh? Y además tiene sombrero, gafas, ¿qué más cosas? Julio ha traído aquí. De todo un poco, abanico, tú sabes lo que pide el tiempo también. Bueno, ¿y ahora que empieza la feria por las ciudades, te desplaza a todos los lugares? A todos lados de España, ¿no haga falta? Muchísimo, ¿no? Claro. Y me encanta tu sombrero con la de esto de España, ¿eh? Claro. Eso me gusta a mí, que la gente sea patriótica. Claro. Bueno, ¿qué es lo que más éxito tiene en tu estado? De todo un poco, no hay nada en concreto, así que hay que llevar de todo. Como la tienda china, un poquito de todo, la verdad, hay que llevar de todo. Y háblame de la lengua de gato, que bueno, es que hace unos sonidos que son auténticos, el loro que habla, la cabra, etcétera. No, es que allí, ¿sabes qué pasa? Que se me pega todo, porque allí en mi pueblo tengo muchos animales. Tenemos cabras, las cabras hacen. Luego tenemos también gallinas que ponen huevos. La gallina dice. Tenemos monos. Tenemos las cabras. Tenemos el gallo por la mañana temprano cantando. Ahí tenemos muchos animales. ¡Fenómeno! ¿Cómo que no has estado aquí para televisiones nacionales, internacionales? Te habrán llamado, ¿no? A una vez que otra. También hay loros de cuando en cuando, ¿sabes, no? Eso estaría muy bien para contar los chistes, esto que es de animales, ¿verdad? Bueno, triunfaría en todos los eventos sociales, ¿no? Vámonos un poquillo. Bueno, pues te doy la enhorabuena, porque ahí está abanico para abanicarse, o sea, hace mucha calor, que va a ser un día muy bueno, así que te deseamos mucho éxito, que vendas mucho. Gracias. Para que cada una se abanique lo que quiera. Pero de verdad que esta fiesta está muy guapa, ¿eh? Eso es la moda ahora, fiesta de colores y todo, la gente viene aquí y lo pasan guay, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. Sí, venga.